Hola, miércoles 8 de diciembre estamos en un nuevo capítulo acá junto al Fuchs, a Yerko Pablo, de esta revuelta bien revuelta. Tenemos un país lleno de noticias, con información, con muchos datos y a muy poquitos días de la nueva elección. ¿Cómo está, Yerko Pablo? Bien, negrito aquí, disfrutando del día de la Virgen, weón, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El otro día, ¿cachai? Cuando fui a la junta del colegio, weón, estábamos en la iglesia, weón, del colegio, y empiezan a hacer todo ese rito que se hace en los colegios católicos, weón. Me lo sé todo de memoria, weón. La cagó, o sea, O sea, weón, ¿estuviste la cuántos años en cagó. un colegio? 7 años, 6 años en un colegio católico. Sí, pues, weón, estoy así, pero seteado, weón. O sea, me dicen Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, digo yo así, weón. Me paro así, ruega por nosotros, weón. Oye, Weón. yo tengo un recuerdo con eso, ¿cachai? Que, ¿te acuerdas? Nosotros estuvimos metidos en la iglesia, en la confirmación, y tengo el recuerdo, claro, aparte tú eras un Mateo, te iba muy bien en el colegio, sabías caleta. Me acuerdo que contradecíais continuamente a nuestros monitores con datos fidedignos de la Biblia, que tú te Ah, sabías porque el paso. lo que pasa es que yo estudiaba la Biblia en el colegio, pues, Sí, weón. Yo po, leía por eso, día, po. pues, weón. Y weón, así, Por pues. eso, pues. Entonces me acuerdo que no sé, nos decían X cosas y tú llegabas y decías, no, o sea, es que eso no lo dice en tal lado, está entre otro lado y es versículo 4, no sé qué, weón. Siempre me llamó mucho la atención eso, weón. Mucho, porque era de verdad un conocimiento, weón, muy particular, weón. Es que en mi colegio, weón, las clases de religión eran clases de religión, pues, weón. No era como una weá donde iba a huevear. Además, te pedían nota para mantenerte en el colegio. Así tenías que tener sobre 5, 5 para poder, o sea, de 5, no me acuerdo ya. Si no te echaban, pues, weón, entonces tenías que estudiar, pues, weón. Y teníamos que Claro. leer unos libritos así de las vías de Don Bosco, Santo Domingo Sabio, weón, no sé, pues distintos santos de la iglesia, pues, weón. Oye, igual piteado, pues claro, porque al Claro. final igual se transforma en una cosa que uno repite. A mí también me pasa, y no siendo religioso, me pasa que voy a la iglesia y me sé lo que viene, ¿cachai? Me sé como el rito. Es Ah, mira, una y es curioso porque tú no llevas tantas misas como yo, tarea. pues si yo No, iba a mucho. misa, weón, así, pero tu vivo parejo, Pasa weón. que tú fuiste por los dos. Tú fuiste por los dos a todas las misas. Ya Me está bien con eso. acuerdo una vez que me echaron de la iglesia en Puente Alto, pues, weón. ¿Pero por qué? ¿Porque andáis con la cruz al revés? ¿Porque andáis No, como? parece que estuve bien echado porque estaba como puta hablando otra vez, que, puta, igual adolescente, weón, también, porque si tú hay un rito de una religión tenés que respetar, pues, weón, ¿cachai? Y yo estaba weando atrás, weón, y el cura me mandó que me echaran, pues, weón. Y yo así, pero no, yo ¿Y qué enojado, pero el dijeron? cura tenía razón, pues, ¿Qué weón. El dijeron el cura está ahí. jovencito? ¿Qué dijeron el jovencito ahí atrás? Por favor, se retira. No sé, weón, no me acuerdo bien. Pero alguien fue a decirme, oye, tenéis que irte porque el cura estaba chato, así, una wea así. Y echen, me dijiste, y echen, me voy de esta Y wea. esta wea así, weón. ¿Y para Pero qué me invitan? me ¿Y iba a para qué decir me que el cura tenía razón porque uno no tiene por qué hacer falta. O sea, si yo estaba ahí por mi propia voluntad, pues, weón, ¿cachai? Oye, ¿te acordás de Más una que vez no que en íbamos el colegio, que en el colegio te obligaban a ir a misa, pues, weón. caminando y nos metimos en una iglesia evangélica aquí, como esa chiquitita, para cachar la onda? Oh, la wea brígida, loco, puta, nos quedamos mirando así con una cara de, oh, concha de tu madre, weón. Íbamos caminando y dijimos, bueno, entremos, ya, bueno, entramos a la iglesia. Bo. Y fue muy rara todo ese cuento cuando entramos. No, Weón, ¿sabéis que las iglesias evangélicas son entretenidas, pues, weón? Como que te da ganas de que el Espíritu Santo te llene, weón, porque yo fui un matrimonio evangélico, pues, weón. ¿y qué tal? En Cerro Navia. Weón, el pastor un crack, weón, un crack. Así el weón y la weá, y predicar el weón en el matrimonio y felicidad y todo. Y el weón así, un carisma, weón, así, que nunca viene un cura católico, pues, weón. Un carisma así, pero Sí. heavy, Es que weón, así como que te dan ganas de pararte, weón, y ir a matar los curas infieles, weón. católicos son todo lo contrario, son piolas, tranquilos, tratan como que desde su investidura transmitir una paz, entre comillas, digo, como lentos, calmados, caché, como que es el cuento. Claro, ¿no? Acá era, pero weón, era como los vendedores de autos de Estados Unidos, pues weón. Así onda, Lo de los weón, comerciales. la caga, o sea, les compráis la weá, ¿cachai? Y Lo de el los matrimonio comerciales. entretenido, pues weón, súper bueno el matrimonio. Me acuerdo que había un weón sentado atrás, loco. Espérate, Mala ¿había copete? ¿Había copete? pinta. Sí, pues obvio. No, si Ah. son evangélicos, no son mormones ni. No, evangélicos. Ya. ¿Cachai? Y había un weón sentado atrás que era como había salido de la cárcel el día anterior, pues weón. ¿Cachai? Porque era, puta, era flight el matrimonio, pues weón. ¿Cachai? Y el loco así pasado copete, weón, así sentado atrás, weón, así para la cagar, weón. Weón, increíble el matrimonio. Y estaba todo negro, para ti, weón, lleno de globitos de color blanco y negro, pues, weón. Y la torta Es. del Colo-Colo, weón, toda la weá colocolina, así el matrimonio Mira. completo colocolino, weón. Qué volado ¿Cachai? igual. No, Oye, weón. Yerko Pablo,
Bueno, hemos comenzado hablando un poquito de nosotros, de parte de nuestra historia, caminando, entramos a una iglesia, ayer colecharon de una iglesia, se sabe todos los salmos y todo, que a mí siempre me llamó la atención. Pero vamos a comenzar esto saludando a la Muriel que está conectada, al Tuno que está conectado, al Nariga, al Emilio Muñoz que está conectado, a la Jenny que está conectada, por ahí nos dejan mensajitos, dice que somos, que dice tan sin respeto y se ríe. Bueno, a veces sucede que fuimos sin respeto en alguna de estas Sí, es cosas. verdad, yo fui sin respeto. Sí, estaba bien echado negro, weón. Estaba bien esa weá. Sí, pues si uno Bueno, no puede ser falta de respeto, es que igual adolescente, 15 años, 16 años, puta, igual eres weón. ¿Cachai? Es como no, la etapa para ser weón negro sin tanta consecuencia, weón, si usáis condón, pues weón. Por eso yo siempre he dicho que si tengo una hija, ponte tú, le pondría un pellet, weón. Así, a los 11, 12 años, pellet, al tiro. Bueno, no hay que preocuparse de pastillas ni condones, weón, porque es demasiada responsabilidad para un pendejo. sí, Pellet, demasiado, tal pellet, cual. hacia el tiro. Y si es hombre, no sé, porque no hay pellet para hombres, pues, weón, ¿cachai? Pero hay anticonceptivos que están saliendo que tienen una duración de 3 meses, 6 meses, weón, por ahí no estoy muy seguro, Ya pero. podría ser una opción, pero no vamos a hablar de educación sexual en este minuto. Ya nos comimos 10 minutos hablando de cosas. La Jenny nos manda muchos saludos, dice me encantan. Bueno, muchas gracias, Jenny. Un abrazo para ti. Me acuerdo de un árbol verde que tenía la Jenny ahí, así gigante en su casa. ¿Te acuerdas, Jerko? Yo me acuerdo que en la casa de la Jenny siempre parece que estaba lloviendo, porque como vivía al lado del río, weón, o del canal en realidad, sonaba el canal y yo me despertaba así medio curado, weón, está lloviendo, cuchito, weón, y bueno, y después ah, estoy en la casa de la Jenny, ¿verdad? ¿Verdad, weón? Bueno, estoy en la casa de la Jenny. Y me No, pero acuerdo yo que. hablo de la otra casa y en la Maipo. Claro. Oye, Yerko Pablo, mucho que conversar, mucho que hablar sobre el tema del desarrollo político de la semana, sobre las elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina. Nos quedan Bueno, no siete queda nada, weón. días, Oye, 12 días. negro. Voy a poder votar, tengo mi carnet ya, así que puta. Buena. Voy a poder votar, así que bacán, pulento. Sí. Bueno, el Yerko ahí había extraviado su carnet durante la última semana y estábamos ahí en una conversa que tal vez no alcanzaba a votar y estaba medio compungido con el tema. Oye, weón, y gracias a mi suegra, weón, caché que las horas para pedir carnet para febrero, enero, Sí, no, weón, tremendo. la cagó. Y mi Cualquier cosa suegra ahí municipal. intentó, y un weón como que canceló la cita que tenía y me tocó para el otro día a las 9:15, weón. Oye, primero, la suegra pulenta que hizo el seguimiento, insistió, insistió. Y también en contraparte, el hueón que canceló la cita, porque usualmente esa hueá no la pescaba y lo dejaba ahí en el Weón, yo aire. ahí dije todo lo que recé en el colegio, aquí, weón, aquí sirvió esta weá, aquí, weón, sirvió Me la weá. volvió, me El estaba Pedro, volviendo, me la estaba Ave volviendo. María, todas esas weas, locos, se concentraron, weón, para que yo pudiera ir el lunes a buscar mi carnet, weón. Oye, Weón, Bulento. Oye, Yerko Pablo, en la semana tuvimos hartos comentarios, está metido ahí lo que pasó con la Teletón, que volvió a cumplir meta, pero además de eso, la Isque Sichel con la campaña que está haciendo con Boric, con Vota Uno, que ya no quedan semanas previas, ya quedan días, no queda una semana, entre comillas, como de campaña. El viaje de Kast, que todavía está resonando ahí, salió información en la red, se desdijo esa información, papá. Pa, ¿tú y vas además, diciendo? o sea, de ahí lo comentamos, y Ay, además de eso, el tema de los camioneros que en la semana salieron a hacer un ultimátum por el tema de trenes para Chile. qué Bueno, manera de frenar el desarrollo del país los camioneros juegan. hoy somos un país hecho para trenes, ¿o no? No, no me veo otro país similar a este hecho para trenes. Oye, sí, puta, dicen por ahí que todo el tema de haber cagado el ferrocarril nacional, weón, fue una weá básicamente orquestada desde esos sectores, weón. Que Sea, no tuvieron lo un papel súper importante en la dictadura también, o sea, previo a la dictadura, weón, y después cobraron su tajapo, weón, como todos los Seguro. weones Sí, que estuvieron ahí. pararon el país cuando le correspondía. Ahora, es un país que como una columna vertical podríamos tener un mega sistema de trenes, un mega Eléctrico, sistema de weón, trenes, eléctrico y rápido, weón, a no toda sé. raja, y tal vez todos los horizontales sea con camiones. Y eso no quiere decir que tampoco que se cancele el camión en la columna vertebral del país, que es la norte-sur, ¿cachai? Que la panamericana. Pero lo que pasa es que ponen un ultimátum y ponen una pistola en la mesa, ¿no? Sí, Cuando yo no dicen, entiendo oye, ¿qué por qué. sucede? Nosotros no queremos esto y nos están amenazando. Y van, pac, Sí. ponen una pistola en la mesa. Yo Una lo Glock. encuentro delicioso totalmente, weón. Y por último, lo que pasa es que, mira, ¿sabes qué? Ahí es donde te muestra que tenemos un capitalismo charcha, weón. Porque el capitalismo que tenemos nosotros, weón, es un capitalismo de Estado, weón. El peor capitalismo que podemos tener, weón. Tenía al Estado y a las empresas grandes en contubernio, weón, para cagarse al resto del país, weón. Porque en el fondo, weón,
Esas son decisiones de país, weón, y los camioneros tienen que o buscar un giro distinto o acoplarse a la matriz productiva o a la matriz de transporte, en este caso, que está generando el país, pues, weón. Puta, como todos nosotros, weón, O sea, contribuir a que el país sea mejor, weón, sea más barato, el dinero. y también dentro de la misma lógica, el tema de, entre comillas, capitalismo, es que tiene que ver con el libre mercado. O sea, ¿cómo voy a poner la pistola sobre la mesa donde... Porque al final estos weones lo que están diciendo es, puta, si no les gusta la competencia a estos weones, ese es el tema. Claro. Y el libre mercado se basa en competencia, por lo menos en conceptos, ¿cachai? Entonces, o sea, uno de los conceptos importantes, propiedad privada y mercado, ¿cachai? Entonces, acá como que la propiedad privada nomás, pero el mercado no, porque el mercado, weón, no funciona, pues, weón, tenéis tres empresas de todo, ¿cachai? Hacen la guay que quieren, weón, y ahí como que no tenéis libre elección de dónde comprar bienes y servicios, pues, weón. Oye, bueno, seguramente como tú decís, tenéis tres de todo, todos son amigos, el gas, los supermercados, los pollos, la farmacia, todos son amigos, son los mismos amigos que se sobrenegocian cada una de sus cosas, hacen la colusión, después les viene si es que les viene algo, es muy bajito, y pasa algo similar con los camioneros, ¿cachai? No los cuando yo hablo de los camioneros, no hablo del chofer, del papá de mis amigos que maneja la hueá, hablo del dueño de la flota de camiones, ¿cachai? Vivo. A eso No, me refiero con los y camioneros. ojo con esto que también les afecta a ellos, ¿cachai? Pero estas mismas personas podrían trabajar en ferrocarriles, pues, weón, ¿cachai? O sea, puta, o sea, al final el tema es con los grandes capitales, sí, y además que es más barato, es más limpio, ¿cachai? En este minuto, porque claro, estamos hablando de trenes actuales, pues, weón, estamos hablando de los trenes, weón, de principio A siglo, vapor, a vapor. ¿cachai? A vapor, pues, weón, a Bueno, carbón cósmico, weón, carbón pero cósmico, incluso, así. pero inclusive esos son menos contaminantes que los camiones. Sí, un tren de carga puede transportar entre 40 y 50 camiones. ¿Cachai? Tú, ¿cachai? Todo lo que contamina ese camión en la ida y venida. Y además de eso, el impuesto específico a la bencina que ellos no lo pagan, ¿cachai? Con todos los convenios que Sí. tienen, pues, todo lo que conlleva eso. O sea, es tremendo el tema. Sí, pues no sé, sí, porque tú veías el tema camiones, pero también lo ves en las forestales, también lo ves en los estacionamientos, lo ves también en las farmacias, lo ves en todos lados. Entonces al final es como, weón, puta, todos nos cagan por todos lados, porque en el fondo, si este es un país hecho para el 20% que vive en Vitacura, Las Condes y Barnechea, weón, si eso es. Tal cual, he hecho para ello, hecho su medida y lo han manejado como patrones de fondo durante los últimos 40 años, ¿será? Sí, ¿no? Y después se extraña porque se queme Chile, pues, weón. O sea, a mí esa weá me provoca problemas. O sea, yo creo que a nadie le gusta que se queme Chile y que quede la caga. A mí, de hecho, soy el primero en alegar contra los cabecitas de pistola, pero es que al mismo tiempo uno dice, weón, esto es entendible, pues, weón. ¿Cachai? Si tú tienes alternativa, weón, es ser viejo, enfermo, weón, sin casa, weón. Oye, Weón, ¿qué vaya a hacer, weón? Puta, mal, Al weón. respecto, voy a entrar en otra, como tú lo que acabas de decir, ser viejo, ser enfermo, sin plata. No sé si viste una de las propuestas de Kast que está, entiendo, en su nuevo programa, que es básicamente lo siguiente. Primero, extender la edad de jubilación, subirla 10 años, a 75 años y a 70 años. Lo primero. Lo segundo, para poder subir el monto de tu jubilación, tú poner en parte de pago. Tu vivienda. Oh, su madre. Tu vivienda. Pues la pongo ahí. Y con esa plata me empiezan a pagar. ¿Cachai? Como que la pongo en prenda. Me empiezan a pagar el banco como teniendo la casa ahí en prenda. Y yo fallezco, termina ahí la deuda. Y mi familia, si la quiere tener esa casa, tiene que pagar la deuda que le pagaron a la persona que obtuvo la plata del banco. Sí, bueno, y les carga la expropiación. A estos buenos no les molesta la expropiación cuando es desde el Estado, pero no les molesta cuando es desde los privados, bueno, ¿cachai? Obvio, bueno, el Eso banco ahí sí se va a quedar que. con todo. Bueno, pero si tenemos un sistema de expropiación, pues cuánta plata nos quita la AFP, bueno, digamos semanalmente, mensualmente, pues bueno, ¿cachai? Y por último, está bien que te quiten esa plata si es que tenéis buenas pensiones, pero no las tenéis, pues bueno, entonces, bueno, al final es como las pelotas la weá, ¿cachai? O sea, Y es después muy difícil se quema lógica Chile, la cuestión. weón, y hay gente que quiere profundizar ese sistema, pues, weón. ¿Cachai? O O sea, sea. y aparte lo pregonan, y hay gente que sí, está bien que uno trabaje, dicen, está bien que uno trabaje hasta más años. Estáis locos, si de verdad quedan fundidas la gente a esa edad, bueno, ya veía viejo porque no le alcanza la comida, o sea, la plata para comprar comida, y tiene que sacarse la cresta trabajando de jardinero, Es ¿lo habéis que. visto, los caballeros? Además que hay dos cosas y yo creo que es inevitable que la jubilación se extienda. Yo creo que eso es inevitable porque la esperanza de vida no es la misma que en los 50, ¿cachai? Creció El absurdamente, lo problema, entiendo. y me parece bien, de hecho, me parece razonable.
que se extienda el periodo, el plazo de jubilación. Lo que no me gustan las condiciones en las cuales esto se está haciendo, porque además tienes que Claramente. pensar que en términos de salud, weón, no todo el mundo está a los 60 años bien, ¿cachai? Porque con el sistema de salud que tenéis, con la educación y con el sistema de alimentación que la mayoría de la gente tiene en Chile, bueno, a los 60 están acabados, pues, weón, ¿cachai? No tenéis lugares donde hacer ejercicio, weón. La comida sana, weón, rica, es cara. La comida sana, no tan rica, no es tan cara, weón. Yo creo que se puede, ¿cachai? Pero la comida sana, rica, es un lujo. Claro, Un lujo, es caro, sí. una weá Sí, cara. es más caro que comer normal. Me recuerdo, ¿te acuerdas? Me recuerdo que, y a ver si te acuerdas, que, ¿te acuerdas cuando la Evelyn Matthei se pegó estaba conversando con los medios y se fue a dirigir el tránsito? ¿Se fue corriendo? Una corriendo, sí, por la buena en medio estado físico. Oye, Sí. a todo esto, amigo Evelyn Matthei, siempre me ha gustado, weón. O sea, dentro de lo que se entiende, o sea, como que me gusta que esté ahí, ¿cachai? Sí, Me encanta con la Evelyn bueno. Matthei. Oye, pero quiero hacer dos menciones con la Evelyn. Primero, particularmente ella, una mujer de 60 años, que se pega un trote de esas características, tiene que ver Bueno, con su la calidad de cagó, vida. la cagó. Oye, pero ¿Cachai? está bien físicamente, Estupenda, Evelyn. pero claro, porque tiene el recurso absolutamente, Claro. porque ha trabajado en oficina, no ha trabajado de sol a sol ni en otro tipo de actividad. Claro, exactamente. Y como contraparte, solo voy a hacer una mención. 2019, Evelyn Matthei dice que CAS sería lo más nefasto para este país. Y hoy día está trabajando con él. Puta, es que tú sabes, pues yo creo que, y lo No, hablé sí. la semana pasada, yo creo que está súper bien que Kass sea el candidato de la derecha porque transparente un poco como son, pues, bueno. ¿Cachai? O sea, transparente absolutamente como son y nunca y no como siempre dijeron que fueron. Sí, además yo creo, negro, que ahí era una sutileza nomás porque podrían haber esperado, podrían haber dicho, mira, Kass, te apoyamos bajo ciertas condiciones como lo hizo Sichel. Bueno, que eso me parece razonable, pues, bueno. Pero no, pues, bueno. Onda, se entregaron al programa de CAS de manera así total y absolutamente como, weón, bueno, sin ningún tipo de... Oye, Sichel le pusieron el portazo en las narices, ¿eh? Sí, pues, weón, bueno, pero es que no es de ahí, pues, Sichel es como de ocho lados, pues, weón. Bueno. Sichel es de C, pues, weón, bueno, ¿cachai? Y la DC, weón, no lo quieren mucho en ninguna parte, parece a la DC, weón, porque, puta, ni el sector de Boric los quiere, ahora con la derecha tampoco, weón, o sea, ¿qué van a hacer? Y además van bajando así, weón, la cantidad de diputados, senadores, weón, o sea, la DC está destinada a Partido transformarse chiquitito. en una especie de partido radical, weón, no sé, una cosa, Oye, weón, que con todo el parece respeto a los radicales, ¿eh? Porque además tenemos un amigo radical que queremos mucho, pues, weón, Oye, ¿cachai? parece que, oye, y parece que Andrés Sepúlveda se va a tirar a la conducción del Partido Presidente, Radical. puta, weón, ojalá que gane, weón, por un partido radical decente, weón. Aunque en realidad, dentro de todos los weones que andan weyando, weón, en general, los presidentes del partido radical, amigo, como que me han gustado, weón. Sí, Por lo han hecho ello, mejor. Lo han hecho mejor que los demás. o sea, no sé si lo han hecho mejor, pero me gustan más, pues, weón. Algo será, weón. Algo Oye. tiene el partido radical, weón. Dos comentarios al respecto. Primero, me llama mucho la atención lo que fue el Partido Radical. Me gusta mucho su nombre. Me gusta mucho el nombre, el Partido Radical. Me parece así extraordinario. Sí, radicalmente bueno. Y bien particular esa jugada del Partido Radical que siempre tiene un 5%. O sea, histórico. Ellos se Sí. mantienen ahí, están en la jugada. Va, están, va, 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 va. Están listos. Están Uno ahí, de los siempre pocos sacan. partidos ideológicos que van quedando así junto con el Partido Socialista y el Partido Comunista, diría yo, ¿cachai? Pero todos los Sí, demás son mira, partidos yo creo que tiene más, identitarios. yo creo que sí, pero el Partido Radical se parece mucho más al Partido Comunista como en esencia como partidista en sus pesos. Son leales, son derechos, no sé qué cosa, pero en paralelo, el Partido Socialista con Lizalde y todos los nuevos liderazgos, las nuevas cúpulas, lo hicieron cagar. Es que para mí Lizalde y también la Isabel Allende, weón. No, yo no puedo ver Isabel Allende, me molesta esa mujer, weón. Sí, pero las nuevas cúpulas de cuando estaba Isabel Allende tenían poder, pues hoy día están, no digo que no lo ¿Sabéis qué tengan, pasa? ¿cachai? Yo creo que eran más duchos políticamente hablando la generación antigua. Yo creo Tal que cual. ha habido, weón, en la política chilena, weón, en la élite en general, un decremento, weón. ¿Cachai? Y que yo creo que es propio de su propia, valga la redundancia, weón, de su propia endogamia, weón. ¿Cachai? Porque lo que les pasa a estos hueones es que, puta, tenéis hijos, entre comillas, hijos que no le han tenido que ganar nada a nadie. En cambio, la primera camada de estos hueones que nos tocó ver a nosotros, que es la camada de la Sí, vuelta a la veían democracia, de la gente que cresta. se cogió fuera, que tuvo que las vio peladas, ¿cachai? Y tuvo que darle. Entonces, obviamente, que tienen más entereza, tienen condiciones personales que son un poquito mejor que las que tienen ahora los hueones, que son más bien hueones acomodaticios, pues, hueón. Oye, recuerda que Lizalde tampoco fue tan categórico respecto al tema que pasó en ¿cómo, cuál es esta comuna donde estaban los narcos, weón, metidos con el partido de San Ramón, ¿cachai?
Puta, no sí. Fueron claros, no, o sea, no, pues, weón, no, o sea, esa weón no, no puede ser, pues, weón. Oye, 90 personas vinculadas al narcotráfico en la municipalidad trabajando con doble sueldo. No, una locura la weá, una locura. Con doble sueldo y además con sueldos del narco probablemente también, po. Seguro, tal cual. Oye, el Nariga, el Emilio nos manda ahí, dice, buen punto, Yerko, contradictorio que aumente la edad de jubilación en la población que no tiene buena salud por mala calidad de vida, que es más o menos lo que tú, claro, mencionabas. Sí, sí, yo también lo creo particularmente, porque de verdad vaya a subir la jubilación para nosotros, ¿cachai? No para ellos. Es que sí, la gente está dudando, no está viviendo, ¿cachai? Claro. Ese es el problema. Y eso es una weá de como del sistema de salud, básicamente, y de las políticas que se toman en salud pública, porque en el fondo, puta, los sellos funcionan, ¿eh? Yo te digo, de verdad, a 20 años plazo, tú tienes cierto, la investigación, por lo menos a nivel como internacional, muestra que los sellos tienen su efecto. Pero de todas maneras tenía un porcentaje importante, porque el efecto del sello es marginal, pues bueno. Oye, efecto, pero más marginal. Quiero decir dos cosas al respecto de eso. Una, que el sistema de sellado nacional, este de la categorización de sello, alto en caloría, no sé de cosa, varios países lo están copiando de Chile. Lo están viniendo a observar, están viendo a ver las leyes también. Y están no, mirando, sistema. Y están mirando el sistema, cómo van a implementar hacia arriba. Ahora, en contraparte, las empresas que están negociando, que trabajan ahí, también han encontrado varios subterfugios para saltarte el tema de los sellos y transformar una web bien bonita. Y como paralelo, tengo unos amigos que cuando vamos al súper a comprar, compran los que tienen más sello porque dicen que son los más ricos. Digo, sí, yo hago eso. Yo hago esa weá, pues, weón, porque las weas con sello son como las weas de malos, pues, weón. Sí, entonces, me cagaron como el flan soprole, weón. Yo amé toda mi vida el flan soprole, weón, y ahora el flan soprole es una mierda. Y estos amigos compran con más sello y dice que es como el whisky. Mientras más sellos tenga, tiene mejor calidad la weá. Mejor, pues sí, es más rico, pues, weón. Claro, exactamente. Yo también, mientras más sellos, más rico. Oye, Yerko Pablo, ya llevamos casi 25 minutos. Al Braulio, saludos, Braulio, que se conecta por ahí también, acá de El Refugio, y después se va para Lo Prado, un abrazo para la zona. Mira, el Emil también dice que con más sellos, más rico. Sí, parece que es así la cosa. Oye, Yerko Pablo, rico. Los amigos se han ido conectando, compartan las publicaciones, recuerden que estamos ahí en La Revuelta, La Opinión del Aire, los C3, continuamente poniendo lo que vamos a hacer, y quiero contar un par de cosas. Primero, Yerko Pablo, tú tenías ahí algo para mostrar, ¿o no? ¿No? ¿Qué tengo para mostrar? Sí, ¿cómo no voy a tener? ¡Ah! Estaba hablando de los auspiciadores, sí, pues, bueno. Aquí, el propóleo, David Golalonquén, miren esta cosita, bueno, esta cosita re buena para la garganta, bueno. Puta, sí, tenéis caña de cigarro, los buenos que fuman y se fuman la cajetilla del cigarro, weón, esta weá es bacán. Déjala. Oye, yo tengo esta mierda. Apícola-Lonquén, están en el Persa Bio Bio, los pueden cachar los cabros, han estado ahí en algunos metros, están siempre subiendo su información, mira, tengo dos mielcitas aquí. Estaban en la masa, Valpo, weón, me contaron que la feria será gratis, weón, qué bueno. Sí, estaba bien, ahora no era tan movida, pero ¿qué les permitía, por lo que me contaron, era estar en otras ferias del metro? A mí me tenían, porque lo fui a ver cuando, el martes, weón, que los últimos dos días vendieron caleta, weón. Ah, así, ya. A mí los días que yo estuve me dijeron que había aceptado menos, pero era lo mismo, eso sí. La miel es rica, la gente va, me dijo que mucha gente lo reconocía en el cuento. Entonces, apícola-lonquén, si quieren miel, si quieren propóleo, si quieren crema, si quieren, tienen unas cosas para cicatrización, tienen jarabe, no sé, tienen muchas, muchas cosas, así que bastante particular. Sí, oye, saludos. Sí, como el palto miel. Sí, tiene un jarabecito que yo miré el otro día. Bueno, bacán. Para que se lo recomiendo a los chiquillos de apícola-lonquén. Y ¿sabes qué? Bueno, tenemos dos pizzerías más, no tenemos los helados York, porque ya sabes que se derriten los helados. Pues, eso sí, ya me lo dijiste. Se derriten los helados, pues bueno. Sí, entonces también helados York Puente Alto, helados York y un bajo Puente Alto. También ahí síganlo en Instagram si quieren helados tan pulentos, venden por caja, por unidad, por todo. Y mira, y Escobarlo, este tú no lo has visto. Oh, Conan. Sí, Juan. Por lo que no lo va... es... esto, a ver, espera un poco en ello. Estos buenos publican novelas chilenas. Sí. Y este es un Conan que publicó un chileno, entonces. No. Asumido. No, es la primera traducción oficial en Chile de Conan, el libro real. Entonces, se ganaron los derechos, entiendo. Hicieron la traducción y lo tienen acá, y ha sido el libro más vendido en la última feria de Antofagasta y Valparaíso. Puta, es que Conan, weón, es la raja Conan, pues, weón. Las películas de Dino de Laudentis, weón, en los 80, weón. ¿Con Arnold Schwarzenegger? Con Schwarzenegger, pues, sí, weón. Claro. Oye, ahora está en Schwarzenegger. Está en
Star Mass creo que está con él. De hecho, yo la voy a mirar estos días, weón. Voy a rememorar esa época. Oye, Yerko Pablo, y lo último que decir, tenemos estos auspiciadores, los amigos que dando vuelta ahí. Y oye, mira, esta miel tenemos que hacer la coordinación para el Tuno. Le vamos a regalar una a nuestro compañero Tuno. Y regalarle el Tuno una miel. Está presente, permanente. Entonces, ahí vamos a hacer la gestión. Si tú lo veías antes, lo veo yo, le entregáis tú una, después yo te la repongo, no sé qué cosa. Ahí vamos a dejarla, ¿vale? Le vamos a moverle una miel ahí al Tuno, a campo. Sí, porque siempre estás permanente. Oye, saludo nos manda el Gabriel, dice muy buena conversa, ahí está conectado Gabriel, amigo. ¿Gabriel Molina? No, tu hermano, el Gabriel de acá de La Pobla, el que era dueño de la Boti. Ah, buenísimo. Oh, la Boti que nuestros amigos hicieron quebrar, porque ponían todo al lápiz. al final el dueño de la botería se transformó siendo el amigo, así que bueno, ahí está Gabriel, saludos para él también. Oye, Yerko Pablo. Hablando de los botilleros, no se hagan amigos los clientes, weón. No se hagan amigos los clientes, el botillero. Yo me acuerdo que llegaba a las 3, 4 de la mañana, llegaba y los cabros están todos carreteando dentro de la boti. Eso no, claro. Eso no se hace. No, pues, weón. Porque tenía ahí, weón, puta, al lápiz, además que él tomaba con los amigos también, pues, weón. Sí, bueno. ¿Cuándo te acordáis qué weón pusiste, pues, weón? Y terminó sin botellita, pero sigue tomando con los cabros. Así que nada, saludo al Gabriel ahí, un abrazo, muchas gracias siempre. Ahí nos estaba apañando, comprando cositas con la camión. Oye, Yerko Pablo, camionero. Porque hicimos una repasada entre los camioneros, entre lo que pasa con CAS, estos días que nos quedan para elección, y hay una particularidad que hace unos días se mete, hace una semana, está Giorgio Jackson ahí como uno de los personajes fuertes, y se mete Ilke Asiches. ¿Cachaste la mansa jugada que fue eso? El campañón que se está mandando a nivel nacional, porque lo trataron de emparejar con la Paula Daza y no pasó nada. No le pasó nada, es que Paula Daza no tiene las jinetas que tiene la Izquierciche, o sea, ni las jinetas ni el ángel de la Izquierciche, pues, weón. Si es que Izquierciche es un amor, pues, weón. Es una bacán, pues, weón, como que tú la escuchás y como, oye, la buena pulenta. Así, oye, weón, a mí me parece guapa también, ella. Además. Sí, es bien guapa la Izquierda. Es bien capa intelectualmente, es bien interesante su postura, y lo que hizo estos últimos días con Boric. El armado que empezó, loco, tremendo. Oye, Gabriel Boric, el cachao que se parece a Lex Luthor un poco, parece como malo de película de James Bond, weón. El George Jackson, weón. Sí, parece. Un malo de James Bond, así el weón. Se ve así como un weón malo que quiere conquistar el mundo de James Bond, weón. Oye, espérate, voy a hacer dos paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. Tenemos a la izquierda, ya seguimos hablando de ahí un poquito. El Tuno, el Adolfo A.S. dice: whisky, hielo y miel de Apícola Lonquén. Cacha, sacó un grito. Ahí anoten los cabros, tal vez les puede servir para más adelante. Mira, whisky, hielo y miel de Apícola Lonquén. Yo creo que podría ser furor esa bajada de su... Sí, es que aparte el Tuno es izquierda, ¿no? Entonces, importante esa bajada. Y segundo, el Claudio, que es el abejito con la Yeri, nos manda saludos, dice: hola chiquillo, saludos desde Lonquén City. Acá con la Yeri los escuchamos y salen abejitas y todo el cuento. Así que nada, pulento. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a los chiquillos. Puta, hay que decirle entonces, son un amor, cabrón, weón. Son demasiado sí, lindos, weón. El Yerko lo ama mucho, la verdad. De verdad. Y nosotros también le tenemos mucho cariño, también los quiero caleta. Así que nada, pulenta la miel que hacen, pulenta las cosas que sacan. Muy bacán el propóleo, loco. Que uno se lo echa, es medio malo, pero de verdad te deja la garganta. Pero así, puta, que es malo el propóleo, weón. Es como la weá el propóleo, weón. Pero no voy a decir, pero tenés que decir que es bueno, que te hace bien, po, si es verdad, po. No sé, pero es como un remedio, po, weón. Este es como la antipublicidad que hiciste la semana pasada mostrando el champú. No puede ser eso. Pero el propóleo, tú no lo compras por rico, po, weón. Si es que esa es la weá, po, weón. El propóleo lo compras para que te sirva para la cepa, la calor, pues es como la gomita de eucalipto. La antipublicidad. Yerko Pablo, bueno, solo para volver a la isquia, has visto también el campañón que ya se estaba mandando, Tata. No sé si has mirado que donde llega ella, independientemente que esté Boric o no, se llena, genera una energía, un ambiente bien potente, bien fuerte lo que ha hecho. No sé si la has mirado, y además de eso, lo que ha pasado con la derecha que no ha podido pegarle. Hoy día están inventando unos desfalcos en el Colmed, ¿cachai? Como donde no han habido auditorías, sacaron algunos comentarios de eso que no aprendió tanto, pero hay un proceso ahí que le están tratando de pegar como sea porque la quieren bajar. La quieren bajar, sí, po. Puta, es la política, pues, weón. Se metió al ruedo el Izquierciche, weón, y va a tener que recibir
las camoteras, capoteras, ¿cómo se dice, weón? De los sectores, de todos los sectores al final, pues, weón. Es la política. Eran pulentas las camoteras, loco, cuando le pasaba algún weón. Es camotera, eran pulentas. O para el cumpleaños, yo, puta, te acordé. Yo tú le decía ya a tus compañeros de curso, no, weón, de cumpleaños, weón. Yo era respetuoso con esas cosas y me arrancaba usualmente, weón. De alguna u otra forma me zafaba. Me agarraste un par de ese, puta. Los malteos o malteo, que uno decía malteo, que tú crees malteo, la palabra de weón con patas, ¿te acordás de esa weón? Yo nunca entendí por qué venía, de dónde venía esa palabra. Alguna vez me la cuestioné, manteo o malteo, no sabía. Puta, yo siempre pensé, se imaginaba como un trago que había que batir. Eso sí me imaginaba, pero no sé. Yo pensaba que era porque hacía así con las mantas, pues weón, ¿cachai? No sé, pues weón. Vamos a buscarlo. El malteo a lo mejor es porque la malta se procesa de alguna manera. Ah, mira. El profesor Emilio nos dice que Emilio Muñoz ahí, manteo es de manta. Por eso hacíamos un manteo y no un malteo. Pero siempre uno dijo malteo, ¿no? Nunca el dijo malteo, yo me acuerdo de malteo. Al mañaño o a la chuña. Sí, a la chuña sí. La chuña anterior que el mañaño, sí. El mañaño no lo tengo registrado. Bueno, ayer Copablo, pero no nos desviamos porque si no transformamos hablando nosotros. Estoy hablando de la isquia y su desarrollo político. Bueno, nosotros somos seguidores de algunos podcasts, dentro de eso la plantean como una posible, si siguen esta senda, como una posible candidata a futuro, igual que Giorgio Jackson, igual que la Camila, igual que lo que está pasando con la Carola. ¿Cómo se llama? No, está la Camila y la Carola, ¿no? Carol Cariola, ¿o no? Ah, la Carol, perdón, sí, tenéis toda la razón, la Carol Cariola y la Camila Vallejo, ¿cómo se encasillan ella y cómo se proyectan por el futuro? Porque bueno, seguro... en el podcast hablaban de, puta, ¿y quién está en la derecha, pues, weón? O sea, ¿quiénes son los weones que en la derecha están teniendo nombre de alguna manera? ¿Se filetearon a Lavín, weón? O sea, la autofagia de la derecha es gigantesca, pues, weón, o sea, descabezan a Lavín, weón, ¿cachai? No quieren votar por él, que es el weón más razonable, entre comillas, políticamente hablando, digo, oye, no es que me guste, ¿ah? ¿Eh? Pero el weón como que le pilla la sintonía a la weá, ¿cachai? Oye, pero sí, ¿cómo no hacer si es un UDI socialdemócrata? ¿Cómo no? Un cheletito lancista, weón. Yo no le creo nada al weón, pero de que toca la fibra política, weón, bien, el weón lo toca bien. Pero... Oye, es que yo no les creo nada a ellos, a la derecha. Mira, yo sé que la izquierda tiene un hierro, uno se pone ir al fino, tenía una cantidad de weones que lo han hecho pésimo, la cosa está lo hizo muy mal, una cantidad de weones, pero me parece, voy a estar de acuerdo seguramente en todas las cosas que se plantean desde ahí, pero lo que me complica siempre es que tenemos una derecha muy débil, pero además de eso muy mentirosa, no una derecha bien armada y articulada. Imagínate que todos los que nos decían que eran derecha social, todo este mundo de derecha social, los Andón, los Lavines, todos, de repente giran a la ultra izquierda, así. A la ultra derecha. Giran así inmediatamente, sin preguntarle a nadie, sin poner condiciones, decir, ganaste tú ya, ¿y qué, con qué ganamos, Juan? No me güey, vámonos todos para allá. Sí. Entonces yo creo que políticamente está bien lo que están haciendo, o sea, no está bien lo que están haciendo, pero pero deberían haber dicho como un petitorio, pues, bueno, ¿cachai? No entregarse al tiro. O sea, lo que deberían haber hecho tal vez ahí, yo, o sea, creo que podrían haber seguido con él, lo que deberían haber hecho es centralizar o derechizar, no ultraderecha, sino derechizar el discurso de Kast, weón. Claro. Entonces, pero claro, no lo hicieron, pero además de eso, le entregan todo el feudo, ¿cachai? Y le entregan todo el feudo de múltiple trabajo, independiente que sea verdad o no, de derecha social, donde se transforma en una derecha que de verdad me le creo, no le creo no solo por ahora, sino por la historia, pero además de eso, esto me demuestra que tenemos una derecha bastante indecente, weón. Eso es lo que pasa, yo pienso eso, weón. Me pasa que con la derecha chilena, weón, que tengo problemas enormes en ese sentido. Porque son weas civilizatorias básicas, weón, desde democracia, derechos humanos, etcétera. No quiero hablar de derechos sociales porque los derechos son, digamos, se construyen de alguna forma, ¿cachai? No sé, pues, weón, pero sí un país decente desde esa perspectiva, que es una perspectiva válida, pues, weón, ¿cachai? Pero no, pues, weón. Son ultramontanos, weón. Quieren mantener oligarquías, weón. O sea, esa cuestión es complicada, pues, weón. Pero sí, pasa lo mismo con... Pero sé que pasa que con la Concertación pasa un poco lo mismo, solo que con un lenguaje un poquito más... O sea, al final decían una cosa, pero hacían otra, ¿cachai? Entonces al final uno queda como... Porque al final, puta, se planteaban como opositores a esta derecha más recalcitrante, pero al final... Weón, puta, la ley de pesca, weón, y distintas... Sí, hay caleta de cosas metidas en esa jugada que tú dices, pero yo desde la humilde perspectiva de los últimos 20 o 30 años de desarrollo como nacional,
Sí, creo que avanzó mucho más de lo que hubiese avanzado si la derecha se hubiese quedado en el poder. ¿Cachai? Ahora, que negociaron mal y de pésima forma, y hay igual que de verdad odio desde la Concertación, lo entiendo, pero también entiendo el proceso político y es muy complejo, por ejemplo, instaurar el desarrollo que viene sin hacer ese tipo de negociaciones para adelante. O sea, porque no solo Boric, sino lo que viene van a tener que ultra negociar y los vamos a tratar de amarillo a todos. Eso va a pasar. No, y además que pasa otra cosa, ¿no? En Chile la oligarquía es demasiado poderosa. O sea, imagínate lo que está pasando con camioneros hoy día que lo tocaste tú al principio, weón. O sea, los camioneros tienen un poder enorme, weón. Y Para el en vez de adaptarse a los nuevos tiempos, weón, lo que hacen los weones es poner la pistola en la mesa, pues, weón. ¿Cachai? Y eso es complicado. Es complicado porque, puta, te habla de. Y no son los camioneros, puta. Yo creo que esto es extrapolable a a todos los hueones que tienen plata en este país, ¿cachai? Los dueños del fondo, digamos. ¿Cachai? Y eso es sí, a los complicado, poderosos. hueón. Sí, los poderosos. Es bien particular lo que decís, porque al final también me pasa un poco, que me da un poco de rabia. Tú decís que la oligarquía, este poder, es bien fuerte, y además de eso no es tan grande, bueno. O sea, digo, no, en cantidad de gente que lo maneja, y no en No, cantidad de es que es grande el poder, pero son sí, pocos, pues, weón. son pocos, claro. Entonces no me refiero a grande como en términos de proporción de fuerza, ¿cachai? De magnitud, Oye, sino y en. sobrepasa incluso a o sea, los que votan por esto, que es el 20%, por decirlo así, el rechazo, por decirlo así, de alguna manera, ¿cachai? No son los weones que de verdad tienen el chupetín por el palito, pues, weón. De ese 20%, el 1% tendrá lo que pasa es el 20% que tienen bien, digamos, ¿cachai? Que está bien, el Sí, pues cuico. el 20% debe ser como el 1% que tiene el poder real, que son los Matte, los Angelini, los Lux y todos los buenos que son los jefes de las corporaciones, porque ya no son empresas, son corporaciones, pues bueno, son Y compañías, ahí yo ¿cachai? creo que el discurso de Parisi caló profundo, ¿cachai? Porque Parisi habla en el mismo lenguaje técnico que estos weones desde la economía, ¿cachai? Y se mete desde ahí, ¿cachai? Desde el abuso empresarial, weón, desde ese tipo de cuestiones. Y Parisi prende en ese sentido, ¿cachai? Oye, voy a hacer un par de comentarios con respecto a eso. Primero, Parisi, vi la entrevista de la semana pasada a Kast. Fue Ah, como yo no al la día. vi, pero sí me contaron que Cass se mandó así como una weá defendiendo a las mujeres, weón, así como en la Ah, volada. pero le dijo que tenía que pagar la weá en algún minuto, pero condescendiente, sin ningún enfrentamiento, algo bien maquineado, ¿cachai? No. Fue una conversa de guante blanco, weón, de, oh, mira, creemos lo mismo que tú, casi. No se tocaron los temas álgidos. De manera fuerte, ¿cachai? Fue muy guante blanco. Oye. Me hubo ¿Y guardado. queda Boric ahí o no? Porque hay toda una controversia ahí, pues, weón. ¿Queréis Dicen que que no Boric va. vaya a los boys? Dicen que no va. Yo no iría a esa weá. Yo haría, mira, voy a rememorar lo que dijo Mirko en algún minuto. Primero, me desentendería ese público y le daría duro, weón, al público, culiado, a veces, para captar otro tipo de votantes. Pensando, por ejemplo, en una de las cosas de las tesis que tiraba este weón, que decía, no me preocuparía tanto de los inmigrantes ni mi discurso de inmigrante, porque todos los inmigrantes votan por el otro, pues, weón, ¿cachai? Todos los que están acá Sí, los adentro. inmigrantes votan por la derecha, pues, bueno, sí, o sea, así. ¿Cachai? Todos los que entran a Chile, que Todos yo los que estoy pueden votar votan por la derecha, sí. votan por la derecha, entonces no me preocuparía tanto de ellos. Podemos entender después el proceso de por qué votan por la derecha, ¿cachai? Porque lo podemos desmembrar. Pero. Yo no iría al programa, bueno. No iría a exponerme, ¿cachai? Y no iría a darle validación. Yo vi el programa, he visto algunas cosas, mira, vi el programa y vi esto, algunas cápsulas como del proceso. Me parece un programa bien de soba lomo, todos se piropean, ¿no? Los cuatro hueones que hay ahí, que son como estos locos que están con Parisi, todos son amiguitos así de, es que tú lo haces extraordinario, hueón, tú soy el mejor, no sé. Todos son los más bacanes. Segundo, Parisi dice cualquier hueá y todos le creen. Que es como, no, es que yo asesoré a no sé quién, es que yo hice no sé qué cosa, y todos como creen el discurso. Y segundo, me parece que viene de macho alfa, de buen abacanado, ¿cachai? De muy abacanado, ¿cachai? De aquí, el que está aquí, el que se les ganó a todo, el que tiene plata, si no tenéis plata no podéis estar acá, y ese es el corte de los locos, ¿cachai? Y eso me parece aberrante, bueno, así como feo, fome, lo escuchaba y decía, bueno, esto, ¿en qué mundo viven estos locos? ¿Dónde están? No tengo idea, ¿cachai? Porque de verdad están en otra. Ahora, si me parece que vaya Boric, yo no iría si fuera. Yo le recomendaría que no fuera. Creo que se lo puede enfadenar, sacar muchas cuñas malas, ¿cachai? Y creo que hoy día está en otra parada. Yo creo que su público no está en ese millón, esos 900 mil votantes que tiene Parisi. Sí, yo pienso que igual debería ir, weón. A mí yo creo que, puta, que lo faenen, aunque, puta, habría que ver ahí, pues, weón, qué tanta muñeca tiene, ¿cachai?
Sí, podría Y ser. sería entretenido verlo en ese plano, ¿cachai? Un mundo totalmente hostil, weón, viendo cómo lo hace, weón, creo que sería entretenido. Yo creo que también debería ir porque es un tema, ¿cachai? Una puta. Pero lo que tú decís es cierto, o sea, en el fondo el votante de París y loco da lo mismo, weón. O sea, no debería ser. La Marta Lagos decía en una weá, creo que el martes o el lunes, no me acuerdo cuándo la escuché, weón, hablando de que en realidad aquí. Lo que ella encontraba inverosímil, weón, así como muy weón, que estuvieran todos tan preocupados de este weón de París, weón, ¿cachai? Claro. Que lo que importa el 50% weón es que no está votando, weón, y que para allá tiene que apuntar un poco el discurso, pues, weón, y yo creo que, puta, yo creo que debería ir, weón, igual, ¿cachai? Oye, No, no habría aparece. sido gratuito, ¿cachai? Pero sabéis que encuentro que lo que me da lata es que vayan, weón, así como que tengan que ir a rendirle de alguna Sí, manera, weón, pleitesía, pleitesía. pleitesía a París, weón. No, pues, weón, si París es un weón que debe la pensión alimenticia, weón. O sea, no, weón, no, pues loco, Casi, mira, está casi, mal. casi lo puso en entredicho la semana pasada hablando de esto, después de ir a Estados Unidos, que no sabemos si se gustó o no, ponen en entredicho el tema de la pensión como que no, es que tienen que llegar a acuerdo. Bueno, si la justicia ya sentenció la weá, no es que aquí se pongan de acuerdo, ¿cachai? No, corre, ya está sentenciado la cantidad, porque no paga hace como 10 años, pues, bueno, ¿cachai? Suena harta hablada, pero no paga hace mucho tiempo. Son Y 200 como. millones de pesos que va a poder Sí. pagar con lo que le vamos a dar todos nosotros con los votos que sacó, pues, weón. Sería como un palito verde, parece, weón, por todas las lucas. Pero, ¿sabes qué? La particularidad es que ya se le impugnaron 120 millones de pesos a París y la Contraloría, weón, Sí, porque caché. las paga a una empresa que el dueño es parte del conglomerado de él, entonces está lavando el dinero nomás, Sí, pues, ¿cachai? estaba haciendo la bicicleta ahí Haciendo de la los gays, bicicleta. pues, weón. Sí, loco. Y salió peleando contra Ciber, weón. Sí, yo creo que a Parisi jamás le pasaría lo que le pasó a la Karina Oliva, pues, weón, ¿cachai? O sea, el weón, el palabra de los Santón es de los que sabe hacerla, ¿cachai? Onda, sabe jugar. Sabe hacerla La y sabe sabe hacerla poner duro, pues, weón. claramente porque es que es del mismo corte de Piñera, pues, un economista de ese corte, tránsfuga, trucho, de los locos que manejan los números para ellos, para ganar las lucas, ¿no? Nada Claro. más, Parisi. Los weones que son especuladores, no los weones como, no sé, pues voy a sacar un dinosaurio acá, weón, como Fantuzzi, ¿cachai? Fantuzzi, un weón que de verdad hace empresa, que hace desarrollo, weón, que puta. ¿Tú cachai que las empresas Fantuzzi estaban aquí en el barrio Italia, pues, weón, cachai? Ahí estaban las weas antes. Y era un desarrollo industrial interesante. Y además que yo escucho harto a Fantuzzi en el programa de Fernando Paulsen en Radio La Clave, weón. El weón tiene ideas muy claras. Bueno, hablando de eso, de los de Fantuzzi. Giorgio se, o sea, ¿cómo se llama el candidato de Boric? Se juntó con los pymes, weón, con todos estos weones que de verdad son los más importantes, weón, y son los que están más como abandonados por la política chilena, weón, y cambió su programa en función de lo que conversó con esta gente, weón. Todavía no cacho bien el programa, weón, o sea, queda comprometido para la revuelta hablar de los programas la próxima semana, ¿cachai? Pero me parece que ahí está uno de los focos importantes. Y el otro foco que me parece importante, que no lo toma nadie, el foco de los trabajadores. ¿Qué va a pasar con la sindicalización, weón? ¿Qué va a pasar con estos elementos que de verdad hacen que la gente tenga mejores sueldos? Pues, weón, si eso es, ¿cachai? Tú no podías esperar que los empresarios den mejores sueldos. Sí, y además, me parece, no porque sean malos, sí, tenéis que pensarlo tú como dueño de empresa, weón. Tenéis que tratar de ganar el máximo posible, ¿cachai? Claro. Entonces. Y está bien, porque su función no es el bien social. El bien social es como un aledaño al desarrollo industrial, al desarrollo de la empresa, ¿cachai? Pero yo creo que la sindicalización y todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero o de trabajadores es súper importante. Porque además estamos en un ambiente en el cual decir trabajador es casi una ofensa, pues weón, tenéis que decir colaborador ahora, pues weón, ¿cachai? Colaboradores, pues weón. Porque las empresas se transformaron ya no son jefe empleado, bueno, aquí somos familia. Somos familia, somos no sé qué, te pago una mierda igual, weón, pero puta, somos familia, pues, weón, ¿cachai? O sea, no, Sea, el pues. proceso de sindicalización para mí es clave, es eje y debe ser fundamental en el desarrollo de lo que venga, desde la nueva constitución hasta el desarrollo con el vínculo con las empresas. Exactamente. Y O yo lo sea, echo de es. menos en el discurso de la izquierda, porque la izquierda está demasiado progre, demasiado preocupado de minorías, weón, cuando en realidad debería preocuparse de esos elementos materiales, no tanto de las weas simbólicas, weón.
Sí, igual es particular el tema de los sindicatos en Chile. Tú, ¿cachai? Que los últimos 20 años, 25 años se han desarmado, desmembrado, ¿cachai? Así, pues, Tenéis menos poder con el desarrollo, la CUT no tiene la fuerza que tuvo sobre todo en los 80. Hay otra parecida a la CUT que se levantó con 10.000 trabajadores en algún minuto, un poquito más, no recuerdo el número. Y también muere en el intento, dejando de haber plata internacional y de apoyo como al desarrollo, como de el desarrollo sindical. Y además de eso, no hay incentivos para pa ser parte del cuento. oye, Y además, con oye, una ¿cuál? medida, weón. Una medida, Disculpa. huelga efectiva, weón. Que Sí, los huelga weones se efectiva. puedan, con huelga efectiva, weón, ya tenéis algo ganado, ¿cachai? Sí, y además de eso, el poder del sindicato ha mermado porque además los dirigentes no están bien preparados, son muy permeables, Son ¿cachai? corruptos, pues, weón. Son Que una weón, corruptos, son eso pasivos. les pasó a los estadounidenses durante toda la segunda mitad del siglo XX, weón, respecto de los Muy sindicatos. duro el A tema sacar del. a las mafias de los sindicatos fue hueveado, ¿cachai? Es muy En complejo Estados también. Unidos, y creo que hay que aprovechar la experiencia internacional en eso, weón, y hacer leyes draconianas respecto de ese tipo de cosas, ¿cachai? Onda, Sí, porque, tal pero cual. se puede hacer, weón. O sea, Bueno, para mí, la el pregunta, para mí, ¿por qué no está en el discurso de los candidatos una weá así tan básica como el poder negociar los sueldos de manera más justa, pues, weón, ¿cachai? sea, yo creo Entonces. que yo no sé aquí. Yo lo que voy a hacer es solamente voy a especular. Yo creo que no está porque es muy porque el tema del sindicato y la sindicalización no está metida en nuestro ADN, ¿cachai? La gente les tiene miedo a los sindicatos porque te despiden si te metía la weá, porque ahí también una weá, No, un yo creo círculo. que está lo que tú dices, pero también está el tema de que ahora somos todos de clase media, ¿cachai? No, sí, perfecto. Yo no soy trabajador. Yo no soy Ya trabajador. Yo soy nadie, arquero. yo no soy trabajador, güey. Yo no soy trabajador, güey. Yo Sí, soy de puede ser. clase media, O sea, soy no sé qué, puta, puede ser el eso. discurso Pero. obrero es como, además Ya, cooptado por las weas más como pero izquierdas, es que por cosas clásicas. me hiciste una pregunta al respecto y yo creo que tengo, con lo que yo quería decir, con lo que tú dices, se fundamenta. No está porque a la gente no le importa. Entonces, este momento para el discurso tiene que ser cosas que le importen a la gente. Seguridad, ¿cachai? Todas estas weas que están pasando, porque si ponía el sindicato, de verdad le va a importar un par de weas, ¿no? Pero le va a importar a más gente si lo ponéis. Por eso yo creo que no está en el discurso duro. Tal vez está en el discurso abajo, ¿cachai? De los dos candidatos, no sé cómo estará, yo no he leído. Bueno, nos comprometemos en leer parte A de los ver, programas para la otra semana. Vamos a estar yo una mira sobre el de digo, Boric. por lo que sé, el tema del sindicato en Boric es total y absolutamente omitido, por lo menos en términos de las primeras planas de su programa, ¿cachai? Onda, yo creo que el último intento real de la izquierda de hacer algo en ese sentido fue el tema Bachelet, que al final cambiaron la ley completa, weón, y mantuvieron este tema de que los trabajadores prácticamente no tienen derecho a huelga, o sea, tienen derecho a huelga, pero una huelga que no sirve para nada, pues, weón, Una ¿cachai? huelga que voy a reemplazar a ¿Te los acordás trabajadores. de la huelga de Home Center, weón, donde los weones estuvieron parados no sé cuántos meses, weón, un mes y medio, 2 meses, no me acuerdo cuántos, weón, y no sacaron nada, weón, No, nada? perdieron. De hecho, lo ofrecieron, ¿Sí? no sé, era como un 6 y al final se quedaron como con un 4. O sea, ellos pedían 10, la empresa, al primer negociado le ofreció 6, ellos pidieron 10, estoy inventando la cifra, solo tengo el recuerdo. Y al final le ofrecieron 4 y si no, jode, te lo echamos a todos, no nos importa. Claro, Y porque no. tenéis 10 hueones más los cuales contratar. Entonces, ahí está el tema, ¿cachai? O sea, el precio de mercado de los trabajos, del trabajo, es un mercado asimétrico, y eso es así, ¿cachai? Un Oye, mercado bueno. asimétrico cuando uno de los dos tiene más poder que el otro y demasiado más poder que el otro, ¿cachai? Oye, Entonces, ese es el tema. cuando habláis de la experiencia internacional, hay que darse una vuelta por los sindicatos alemanes, los franceses, los italianos, los españoles, que son sindicatos súper poderosos, pero además de eso Los que tienen. estadounidenses, las Y uniones tienen. en Estados Unidos eran importantísimas. Acuérdate de Jimmy Hoffa, por ejemplo, ¿cachai? Y creo que ahí se puede sacar una muy buena experiencia de desarrollo como para poder copiar lo bueno y no traer lo malo, no sé, cosas, y hacer una buena cosa para los sindicatos. Creo que es bien particular eso y creo que es súper importante que esté. Yo, Pablo, saludo a los amigos, al Emilio, a la Marilyn, a la Erika, no sé, a la Pamela Arancibia, que se suman, a los amigos que están conectados. Toda la semana estamos haciendo este podcast de primavera verano, seguramente lo vamos a mantener diciembre y enero, seguramente va a seguir siendo todos los miércoles, atento ahí a las redes, si no nos Los preguntan jueves, por. Diego, los jueves. Los jueves, pregúntanos por WhatsApp. Sí, tenemos que coordinar eso, todavía no sabemos. Así que Miércoles, tírenlo. jueves. Bien. Véanlo en las redes cuando lo vamos a mirar. También con Francisco, el Fox, que está en el plano técnico, que pone estas cositas bonitas ahí, Pat, que nos hace ver de uno y uno. Yerko, hablo. Hemos hablado de la isquia, hemos hablado de los camioneros.
Voy a dejar ahí a ver si alguno tiene algún tema ahí en el chat para hablar un poquito y si quiere nos pregunta, a ver si te logramos tener algún conocimiento de lo que están tirando. Hablamos un poquito de Parisi, de casi el viaje, este viaje que va con alguien. No sé. Antes de contarme qué chuchas había dicho y se había desmentido, qué weá se dijo y qué se desmintió de la. Bueno, se dijo que la red subió una información que Kass había viajado, se había juntado con Parisi, esa fue la primera información que sale del tema, que se junta con Parisi. Después hay una contrainformación que de verdad él no se junta con Parisi, sino su jefe de campaña, y en eso se negociaron algunas cosas, endosar los votos de Parisi a Kass. Estoy hablando de algo que después se desmiente, porque quiero que quede claro, en teoría que él endosaba los votos a Kass y negociaba dos cosas, tres cosas importantes, una de ellas el tema de un ministerio para él. Y en paralelo, de alguna u otra forma, algún subterfugio legal, sacarle la deuda de los 200 palos de encima. Ya, pero eso fue desmentido. Fue desmentido por Kass, por la línea y por París, y que no se juntaron y eso. Que se juntaron o no se juntaron, yo creo que se juntaron. Si me preguntáis a mí, yo, bueno, viaja por 48 horas para allá. ¿Cachai? No sé, ahora... Lo que también escuchamos en otro lado, pues, esto de juntarse con un senador donde no hay fotos con los senadores, donde no hay ninguna información relevante, pues, me parece bien particular el viaje. No sé a qué viajó. Ahora, también lo mencionaba en otro podcast que nosotros escuchábamos, que decían, bueno, si viajó a juntarse con empresarios, ¿por qué viaja? ¿Y por dónde está la foto? Y si se junta con empresarios nuevos, eso hay que mostrarlo. O sea, de haber juntado con puros buenos que ya invierten en Chile. Entonces, sí, no, eso decían, que con gente que invierte en Chile, no invitando a invertir, sino que consolidando las inversiones que ya están. Que son inversiones que no nos convienen, pues, ese es el tema. Si, claro. las inversiones norteamericanas son básicamente temas importantes como minería y el tema de la AFP, pues, bueno, que son todas gringas, ¿cachai? No sé si son todas gringas, pero hay una parte importante que son consorcios internacionales como MetLife, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, claro, es decirle, oye, no, tranquilos, que no va a pasar nada, bueno, en vez de decir, oye, ¿sabéis qué? Me voy a juntar con otros hueones que sean su competencia, bueno, va a traer la inversión a Chile, pues, que igual es importante tener inversión a Chile, pero es importante también que la inversión en Chile no sirva para algo, pues, weón. ¿Cachai? Sí, que suba, pues. Que no sean solo los de la AFP, pues, weón, que se lleven todo lo para afuera, o no sean solamente los del cobre y estas empresas, grandes empresas, que se llevan todo el material para afuera y después nosotros lo tenemos que comprar, pues, weón. Claro, más encima. No, y lo otro importante, el desarrollo de la industria, weón. Sí, mira, yo les recomiendo a todos que escuchen a Fantuzzi, weón. Fantuzzi habla mucho de esto, weón, y el desarrollo, weón, la inversión en ciencia, la inversión en capital humano, weón, ¿cachai? Que se llama desde esa perspectiva, ¿cachai? El capital humano, weón, es súper importante, weón, y no está dentro de los privados tampoco. ¿Cuánta plata va para pa la ex Conicyt hoy día, Anit, weón, ¿cachai? No lo sabemos, pues, weón. Pero poquito debe ser, la verdad. O sea, es poquito ahora y va a ser poquito, quién sabe hasta cuándo, pero no puede ser. Nosotros somos un país que necesitamos invertir, o sea, mira, si tú miras los modelos de desarrollo del Asia-Pacífico, weón, todos los países que eran pichiduchi, weón, durante la segunda mitad del siglo XX, que se transforman en potencias industriales, como, por ejemplo, Corea del Sur, weón, por ejemplo, China, por ejemplo, weón, qué sé yo, Japón, ¿cachai? Todos son países que invirtieron en tecnología, que agarraron a sus cerebros más importantes, los mandaron a capacitarse a Europa y Estados Unidos en temas tecnológicos, volvieron a su país e hicieron industria, pues, weón. ¿Cachai? Y formar una industria, y eso es lo que nosotros no tenemos. O sea, nosotros vendemos los muebles, pues, weón. Oye, voy a hacer una mención a lo que tú acabas de decir. Los procesos de desarrollo industrial más importantes a nivel de la historia y la humanidad, todos están vinculados con la guerra. Todos están vinculados con la guerra. La guerra es un motor económico importante, pues, weón. Y además de eso, proceso de creación, de desarrollo, además de eso. Nuevos elementos, nuevos materiales, nuevas armas, nuevas balas, mejores materiales, más resistentes. Y después, bueno, se expande para el resto de la industria, pues, bueno, sí, por ejemplo, el vehículo, hay un montón de weas que uno usa que son de desarrollo. Que hay un montón de cosas que uno usa cotidianamente que son de desarrollo militar, ¿cachai? Sí, claro. Y que se les debe al el velcro, por ejemplo, ¿cachai? Estaba hablando del velcro en particular, que es un invento gigantemente bacán, pues, weón. El velcro es la zorra, weón. O sea, paréntesis, ¿el velcro fue militar o fue por la guerra por llegar a la luna? O sea, digo, el espacio. Sí, mismo, pues, weón. Si la NASA, ¿tú crees que la NASA es qué, weón? La NASA es parte de la industria militar, pues, weón.
Ya, bueno, pero entonces es que yo tenía asociado el velcro con. Recuerda que el tema de los satélites, todas esas weas, son re importantes desde el punto de vista geopolítico, pues, bueno, ¿cachai? O sea, no es menor el desarrollo de la NASA y todo lo que se hizo a nivel de la Star Wars, que se llamaba así, ¿cachai? Entre Rusia y Estados Unidos, al final fue como la competencia, digamos, ¿cachai? Oye, Yerko Pablo, llevamos ya casi una hora, no va a sonar la campana. Oye, me cagó que... Oye, ya, pero Johannes Kaiser, se mandó otra Johannes Kaiser. Quiero hacer dos menciones, solamente saludar a dos amigos, al César que se conecta por ahí, un amigo periodista, y a la Anita, un abrazo para ti, Anita, te quiero ver pronto ahí para que nos juntemos. Abrazo y cariño para usted, que anda ahí viéndonos en las redes sociales, hablando un poco de política. Yerko Pablo, Johannes Kaiser se manda un comentario estos días en su YouTube, en su programa, bien jocoso con esta hueva que está hablando con otras personas ahí, diciendo que iba a tener que compartir el baño con Schneider, que es la primera transexual en la Cámara de Diputados, y genera también un alto revuelo. Más en un momento que ayer se aprueba la ley de matrimonio igualitario en Chile. Oye, weón, bien esa hueva. Salud por eso, weón. Solo por eso. Weón, ¿cómo no va a ser pulento, cachai? Matrimonio igualitario, acá me parece terrible, pulento. Seguramente mucha gente de derecha va a salir. Me llamó hoy día mucho la atención un tuit de alguien que decía, en este Chile, Guzmán habría sido feliz casándose. Guzmán, el creador de la Constitución. Entonces, bien particular esto, bueno, de los ciudadanos homosexuales chilenos que se pueden casar después de una pelea gigante. Recuerda que hace 10 años empezó la pelea. Esto fue empujado por Iguales y por el móvil. Y hoy día lo logran, me parece tremendo, desde la sociedad civil el desarrollo, me parece tremendo, de verdad, me parece. Es simbólicamente importante, pues, negro, weón. Es que no puede ser que tengamos gente con derechos distintos nomás, pues, weón, si es que esa es la weá, es así de simple, weón. Puta, que todos se puedan casar con quien mierda quieran nomás, pues, weón, punto. Yo no estoy ni ahí con casarme, ¿eh? Yo soy más de unión civil, si es que, weón, pero no, o sea, esta weá de que no te podáis casar, weón, una mierda, pues, weón. O sea, viajaba y aquí 6 horas a Mendoza desde Santiago, de otro lado vaya a otro lado y te casabas en Argentina y todo bien, ¿cachai? Ahora, la particularidad era que no te validaba en Chile la weá y no podíamos postular, por ejemplo, una casa en conjunto, no podemos ceder, si nosotros dos somos pareja y nos compramos una casa, no podemos después cederla a ti porque si yo me fallezco o algo, queda para mi familia, weá, una tremenda mierda. No, pues hay temas que son una mierda nomás, pues si esa weá es así, weón, porque yo nunca he entendido bien la postura contraria a eso, weón. Pero sabes que no hay que entenderla, weón. Es como lo que pasa con los... Cuando, ¿te acordáis? En Chile en los 90, creo que fue el 94 o el 96, no me acuerdo cuál de los dos años, que se aprueba la ley de filiación, weón, donde todos los hijos éramos iguales ante la ley, weón. ¿Cómo el 94 debe haber sido? Yo no me acuerdo cuándo fue, pero yo me acuerdo que salió toda la derecha o parte importante de ella, weón, en pleno, diciendo que eso era contra la familia, weón. Lo mismo que hicieron con la ley de divorcio, weón, o sea... Ley de filiación del año 1998, weón. Ah, 98. Sí, uno pasó... Yo me acuerdo que era par, weón, me acordaba que era par, weón. Uno dejó de ser hijo legítimo, ¿cachai? Lo que era eso, weón. Tremenda la weón. Bueno... Eso como tú decías, derechos humanos. Título nomás porque tenía derechos de herencia distintos, por ejemplo, ¿cachai? O sea, una weá sí, totalmente aberrante en las condiciones actuales, po, ¿cachai? O sea, bueno, como tú bien mencionabas, usualmente la derecha, no solo en Chile, sino a nivel mundial, son conservadores, no están de acuerdo con este tipo de cambios sociales, no lo sienten, incluso no lo sienten como necesarios, ¿cachai? Entonces, de esa parada, me parece tremendo, me parece un saludo a Khan porque ayer se abrió el tema del matrimonio igualitario en Chile, así que salud, Yerko Pablo. Salud, pues, weón, la raja. Los amigos que se quieren casar. Yo creo que se quieren casar, weón, pero da lo mismo, mientras tengan la posibilidad, weón, está bien, weón. Sí, pero lo que pasa es que algunos no se quieren casar, pero se tienen que casar para este tipo de cosas. Ahora, la ley de unión civil también te sirve, ¿cachai? O sea, te sirve para este tipo de cosas que te estoy contando, con este contrato que nosotros tenemos con el Estado, pero para que después el Estado reconozca que nosotros somos pareja, que nuestra cosa la compremos en cumpo, o además porque más que estén a nombre de alguien, ¿cachai? Claro. Entonces, en ese proceso me parece terrible interesante lo que pasó ayer. Sí, es muy importante, güey, muy importante. Bueno, cabe decir que salieron varios videos y mensajes de Kass, que nunca ha querido esto, que está en contra, que habla sobre la ideología de género en particular, pero además de eso dice que es peor que el comunismo, y dice que la agenda internacional comunista la está instaurando en Chile, y bla, 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 bla.
Pero además de eso. Es que, género, es que no me gusta el tema de género, ¿cachai? Pero, sí, pero el tema este me parece una weá natural y obvia, pues weón, bueno, ¿cachai? Sí. A mí no me gusta el tema de género porque al final de facto genera distinciones respecto de tu sexo en función de la ley, ¿cachai? Y eso no me gusta, ¿cachai? Escucho que debería ser para todos igual nomás. Y creo que la ley de matrimonio igualitario va en ese sentido, ¿cachai? O sea, me parece perfecto. Oye, Yerko Pablo, llevamos una hora hablando interrumpidamente. Necesito un poco de propóleo. Vamos a poner un poco de propóleo. Oye, de, sí, de, porque de yo verdad, termino nuestra sesión de hoy, me voy a echar un propóleo, weón, porque he fumado caleta. Hoy estamos cerrando el capítulo de hoy día, Yerko. Camionero, Isquia, vamos a hablar la otra semana, atento a las redes, atento al Instagram que yo estoy publicando, para que se sumen a esto, para que nos dejen comentarios, para que lo compartan, para que nos ayuden a difundirlo, nos gusta hablar de política, así que nada, vos pónganle Yerko, recuerda que tenemos Conan, la otra semana lo vamos a seguramente sacar, tenemos la miel con los cabros de Apícola-Lonquén, también vamos a dejar ahí la información de los chiquillos, y no tenemos los helados York, porque ya lo he dicho Yerko, después se derriten los helados, que no está bien. O sí está bien, pero nosotros no queremos que pase. No, porque un helado derretido no cumple su función, por negro, ¿cachai? Un helado derretido no cumple su función. Y helado York Puente Alto puedes comprar individual, de 10, de 15, de 20, de a 1, y de un palito, de dos palitos, y además de eso puedes comprar la caja. Nosotros acá en la casa tenemos la congeladora, así que también... De leche, de agua, weón. Sí, weón. Son bastante ricos. Y sabes que mi hermana compra caja, y tiene varios cabros chicos que van y la weón, y no le da nadie el agua. Cuando las niñas comen sola, sí, weón, se los come con los adultos. Sí, porque son helados más de adultos en realidad, sí. No, sí, pero en realidad todo el mundo le gusta un poco. No, pero los chicos no se le da, dice que no, le compro otros porque los desperdicia, porque le encantan. Oye, hoy la Gina se acaba de conectar también, una amiga ahí. Saludos, Gina, una tremenda malabarista que tiraba 5 pelotas en sus tiempos. Saludos a la Gina que está por ahí conectada. Hemos terminado el programa de hoy. Saludos a FUM88, la productora, el Fuchs que está detrás de esto, que se vea bacán, que tengamos esta interconexión, que tengamos el nombrecito abajo. Que tengamos la gente que nos pone comentarios, weón, que lo encuentro la raja, weón. Sí, bueno. Oye, Yerko Pablo, lo estamos cerrando. Tremendo hablar contigo. La otra semana vamos a estar a puertas, encima de lo que es la elección. Y nada, póngale, vaya, vote uno. No estamos todos arriba del arbolito. Besitos, besitos, chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.